Hey, hola, ¿qué tal, muchachos? Espero que se encuentren de lo mejor, espero que se encuentren bastante bien. En esta ocasión nos encontramos en otro video más para el canal. En esta ocasión, muchachones, les voy a enseñar a cómo canjear códigos en el juego del conejito. Pues, ¿qué tal? ¿No sabes cómo canjear códigos? Bueno, tienes algunos códigos, te han compartido algunos códigos, pero no sabes cómo canjear. Pues déjame decirte que estás en el video correcto. A continuación te estaré enseñando. Ya que quizás por acá pues instalaste el juego, pero no sabes cómo conseguir más zanahorias. Entonces déjame decirte que en este transcurso de este pequeño video te voy a enseñar a cómo conseguir esas zanahorias, cómo poder canjear esos códigos para que así te den más zanahorias. Pero antes de empezar con el video, déjame decirte que si tú eres nuevo pasando por acá, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y si eres muy amable, regálame un comentario ya que eso es de gran ayuda para el canal. Entonces suscríbete y déjame un comentario. Así que entonces, muchachones, después de todo eso, vamos a empezar. Primero debes de tener en cuenta que por acá te va a pedir unos cuantos códigos. Entonces en este caso es importante que tengas tus códigos. O en este caso, si no sabes qué código poner, pues por acá te estaré dejando algunos códigos para que tú lo uses y así reclames esta zanahoria. Así que es necesario que anotes tal como está el código que te estaré dejando acá en la cajita de comentarios. Es necesario que anotes uno por uno. Entonces, una vez anotando eso, pues ahora sí vamos a donde vas a tener que canjear el código. Para eso tendrás que hacer lo siguiente. En el mapa tendrías que dirigirte a este lugar donde pues haces tu denuncia, ¿verdad? Al ladito donde está pues como que un buzón. Vas a anotar ahí, pues si te das cuenta, ahí dice bandeja de entrada y por acá te da la opción de poder anotar algunos códigos y acá le vas a dar en redimir y por acá te estará dando lo que son zanahorias. Si se dan cuenta, por acá ya me dieron unas cuantas zanahorias por anotar este código. De igual forma, si anotas otro código, de igual forma te estará dando más zanahorias. Entonces es cuestión de que verifiques y valides los códigos porque no todos los códigos están pasando. Hay algunas personas que sí les funciona y a otros no les funciona. Entonces por acá en la caja de comentarios le estaré dejando una lista de códigos para que ustedes puedan canjearlo fácilmente. Entonces si se dan cuenta, por acá ya llevamos 10.200 zanahorias y eso que apenas empezamos, no teníamos, apenas teníamos como 800 por ahí, pero ahora ya tenemos más. Entonces esto garantiza que los códigos te dan muchísimas zanahorias y te estarás preguntando si eres nuevo en el canal o si eres nuevo jugando esto, ¿para qué me sirven las zanahorias? ¿En qué me van a ayudar? Pues con este código que te dan las zanahorias, con estas zanahorias tú puedes comprar artículos dentro del juego. Por ejemplo, puedes comprarte muebles, ropas, artículos, pues nada más para decorar, para decorar tu casita. Entonces por acá puedes comprar muchas cosas y pues entre más zanahoria tengas, pues es mucho mejor, ¿verdad? Así que entonces, muchachones, es muy fácil canjear el código por si no lo sabían, pero de igual forma ya les dejé este pequeño video. Espero haberlos ayudado y yo los estaré esperando en un próximo video.